Hi, this is a Rhinoprinus dorsalis toad. It comes from Veracruz, Mexico. I love this frog. This is a very interesting frog. Okay, I found this little specimen, male specimen, about June and May of this year. I have it in a really good terrarium. And he's eating very good small cockroaches, small ants, also worms, and other type of insects. Okay, he's in my foot now. Ok, miren, como pueden ver, este es el sapo de madriguera mexicano. Esa es una increíble especie nativa de aquí de México, el cual no podemos olvidar que es muy raro. Solamente sale a aparearse durante un periodo más o menos de 2 semanas en las épocas de lluvia. Y de ahí, todo el año vive bajo tierra, junto a hormigueros, comiendo hormigas y pequeños insectos. Su boca está adaptada especialmente para comunicarse con las hormigas y tiene sensores especiales que le indican la época de lluvia y apareamiento. Este es un macho, el cual proviene de Veracruz, de la zona centro del estado, de zona seca. Como pueden ver, es morado, por abajo es morado. Es hermoso. Bueno, yo soy Harold Dibela. Harold Dibela, y bueno, espero les haya gustado el video de este hermoso ejemplar de Bueno, pueden ver sus espolones traseros que tiene, no sé cómo se le llaman, como palancas, como palas para excavar. Bueno, espero les haya gustado. Yo soy Harold DiBella y seguiré subiendo videos de más anfibios. Métete a tu casa que te voy a poner en tu terrario. Bueno, aquí está este es el sapo de madriguera. Como pueden ver, aquí es donde ellos viven. Este es su hábitat. Aquí les tengo una pecera en la cual están metidas en tierra totalmente todo el año. Aquí, como pueden ver, hay cochinillas y otros pequeños insectos de los cuales se alimenta, por la cual los he mantenido durante 2 años. Todo el año está así. Ni siquiera tiene tapadera, los sapos no salen de suelta. Bueno, espero les haya gustado. Saludos.